baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Muchísimas gracias. Mire, aquí estoy en la tienda Lidia, se llama Lidia. Hay muchas cosas con efecto mosaico, tienen efecto también de este de que hicimos también el de mercurio, hay figuras de manzanas, de tortuga, bueno, así que vamos para que ustedes vean qué bellezas hay aquí en este lugar. Ay, qué belleza. Esto está hermoso. ¿Cómo está? Esto me parece lindo, baby. Ay, pensé que pesaba más. ¿Lo venden individual o...? Sí, le puedo vender de una esfera de dos individuales o en juego. Así a poco le sale 306 las puras esferas. Mira, diferente. Como este 356 con esa base. La base de allá es diferente. Ay, eso está lindo. Esa es cromada y sale aquí. Mira, con vidrio. ¿Cómo se llama este efecto aquí, mami? Vidrio cristalizado, lindo. Sí, porque este ya más en mosaico, ¿no? Como un tipo mosaico. Esto también está muy lindo. ¿Y estas no las venden individual? Las puras... amarillo, sí, sí, sí. Individual, no, hay frutas allá adentro. Voy a ir a ver. Ay, miren estas. Sí, vienen así, pero se venden solas también, pero de ahí no. Ah, ok. Voy a ver allá adentro entonces. Mira aquí. Miren este jueguito de... Es como un jueguito de té, ¿no? Sí. Ay, mira, esta es parecida a la que yo tengo en el... Puse en el comedor. Eso fue comprado aquí. Para la gente que me ha preguntado de aquí de México, mira, aquí venden el vidrio cortado, vale 30 pesos. Mire, que me han preguntado muchísimo por eso. Así que tienen que venir a Tonalá a conseguirlo. Déjenme ver. Ay, miren estas, mi amor. Están bellas. Estas están bellas también. Bueno, pues llegué a un lugar que me volví loca con todo. Miren estos, los honguitos. Es que mire, trabajan todo el vidrio muy bien. Mira todo lo que tienen, esos son unos tortuguitas. Wow. Aquí acá no se ve. Las aguas de los corazones. Un espejo. Sí, está bien. Suena muy grande. Mami, estoy buscando unas manzanitas, pero en color, pero pequeña, como el set pequeño que tienen allá. A ver. Ay, qué belleza. Yo llevé, pero ustedes tienen el puesto más allá, bueno, hace tiempo, unas mariposas bellas. Esa me gusta. Esas también están lindas. Esa es la cosa, que esas son muy bonitas. Muy lindas estantes. No sé, miren esto tan hermoso. Esas de allá. No tiene, estas no las venden individual. No, viene todo por juego de tres. Buenos días, ¿puedes preguntarte un compromiso? Estos, mira qué belleza, todas son mariposas
de esa fue que yo le llevé a mi mamá hace como 2 años que vinimos. Mire, eso aquí trabajan muy bien todo este efecto mosaico. Mire todo esto. Aquí lo que quieras escoger de frutas, de ay no, mire el nombre de la tienda. Mire, no hombre, para qué hacer manualidades con todas estas bellezas que hay acá. ¿Cierto, papi? Esas manzanas, mire, como la que tengo yo. Y mire el plato. Oh, mira el vidrio. El vidrio, sí. Lo cortaron hacia lo larguito. Súper, súper, mire. Así que eso en cualquier bandeja lo puede hacer uno. Wow. Si quieres esferas más gigantescas, míralas acá. Corazones, cruces, bueno. Mira aquí hay... ¿Qué, mi amor? ¿Cuál? Ah, mira, es un espejo que es como para un tocador, sí, que tiene luz. Uh-huh. Bello, bello, bello. Baby, dance the night away, I'll kick my shoes up if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Aquí ya es de platos. Estos platos me imagino son como para la pared, ¿no? Sí, pues son grandísimos. Sí, pero no necesariamente. Bueno, no, como también puede ser una para un centro de mesa. Yo creo que más bien son... Estos son para mesa, ¿verdad? Para la mesa, para la pared, se pueden hacer. Ah, mira. De diferentes tonalidades o diferentes tamaños. Ajá. Cada uno se le da con la base incluida. Para la pared, me llevo un orificio donde usted la puede clavar a tornillar o poner taquete. Para que sea fácil de montar y desmontar para que los pueda limpiar o lavar. Mira. Muy bueno. Este es vidrio soplado y este es vitralizado. Este, mami, ¿verdad? Este me dijiste vitralizado, como un efecto mosaico. Y este es vidrio soplado. Okay. Miren este que viene así. Para un comedor. Está bello. Ya, mi amor. ¿Ya te lo dieron? ¿Ya pago? Sí, ya. ¿Cuánto le debo? Mire. Y aquí hay otro color. Tonos cremita y café. Qué belleza. Para un centro de mesa. Mami, ¿y esto qué efecto es? Este... Se llama hoja de plata. Ah, mira. Hoja de oro. Hoja de plata y hoja de oro. Y tienen muchos jarrones con eso. También hay sus almacenes. Ya si tú quieres entrar a las tiendas, a los almacenes. Mira, mira que esas bases, qué hermosa para las entradas de las casas o para los patios interiores. Hermoso. No, hombre, es que eso, mira. Bueno, me faltarían como 3 videos para enseñarles todo esto. Mucha artesanía, mucho arte. Y acá hay una fábrica de vidrio soplado. Vidrio soplado. Ah, sí. Ay, nosotros la otra vez fuimos, ¿te acuerdas? Sí, muy bueno. Sí. Mire, esto es típico de acá, ¿verdad? Muy bien. Mire qué lindo. Ahí, pero... Ah, pero son muy grandes, ¿cierto? Pero yo quiero ver, papi, de pronto encuentre algo.
250 con la base y la llave, 200 sin base con la pura llavecita. 30, de eso me gusta. 30, pero más chiquito. Para poner sobre la barra. Muy bien, gracias. Mami, ¿tienen de esos más pequeños? No, esos son no. Los más chicos que hay. Mire qué belleza. Sí, esos son individual. Mira que tiene mariposas y jarrones también. El juego viene así como este sale en 3.50, el juego de 3. Y la granita es en... Esta, 90 pesos el jueguito. No, eso está bello. Está muy bien. Sí. Así sale de 3 en 9. Miren, aquí, jarrones para decorar. O para... Para también para los centros de mesa o para hacer las decoraciones así pintadas y eso. Mira, estos son parecidos. Ay, mira, esto está chévere. Para ponerlos así como... ¿Se acuerda que yo les enseñé la de las cúpulas? ¿Esto sirve de cúpula? Ay, esto está hermoso. Mira, ¿y cuánto vale? Menudeo a 29. Mayoreo a 27. Ah, sale más. Caja a 25. O sea que es un... Uy, muy barato. Por uno te cuesta 29 pesos. Pesos, que es como un dólar y medio. Más o menos. Sí, como un dólar y 60. Cada, un poquito más, ajá. Pero no, mire, mire todo esto. Mire las otras cúpulas acá, están de diferentes. Esta es como más pequeñita, la que les mostramos ahorita. Y estas ya son más grandes. Mire, qué belleza. Wow, esto está hermoso. Oiga, si ustedes tienen la oportunidad de venir a Tonalá, aquí a Jalisco, vengan porque encuentran. Y no solamente la variedad, sino pues muy económico. Bueno.